Y aquí van llegando el segundo y el tercer lugar. ¿Cómo fue? Dura. Todo tierra. Contra viento la mayoría de la parte. De muchos tuvimos que cambiar el ritmo. Subí, bajá. Una carrera hermosa. Siempre bien. Bien marcadita. Gracias. Aquí llega el tercer lugar. Número allá. Acompañando a todos, un lazo nos une, compartiéndolo con Orne. La verdad que siempre es un hermoso momento para sensibilizar acerca de la prevención del cáncer de mama, acompañar en la lucha a familiares, mujeres que han atravesado, gente de nuestra ciudad que uno vive a su lado, el tránsito de la enfermedad, y sobre todas las cosas encontrarnos en esta hermosa tarde en el polideportivo. La verdad que siempre es muy grato, nos deja a General Dehesa como un referente en este trabajo y como en tantos otros de prevención. Así que la verdad que un gusto, y bueno, y compartiendo en este momento la felicidad de que es la primera mujer en llegar, que me acompañó, que llegara yo. Así que la verdad que un gusto estar acá. Queremos que se cuiden no solo a las mujeres, a los hombres. Esto es una lucha que debemos dar entre todos, como todas las que hacen el cuidado de la salud. Para eso están todas las instituciones, desde el área mujer, género y prevención de diversidad, en el hospital de la comunidad, en la municipalidad, en Un Lazo Nos Une, General Dehesa, cada uno de los lugares donde pueden concurrir, que no dejen de hacerse los controles cada vez que puedan. Si no tienen los recursos, que se lleguen a la municipalidad, porque es prioridad poder cuidarnos en esto y en todos los aspectos para tener una ciudad saludable y una ciudad sana, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.
convocamos gente como todos los años, así que la gente se prende, estamos muy felices. Gracias a Dios, la gente colaboró mucho, así que bueno, va a ser repartido en los merenderos de acá de General de ella. Así que estamos también felices por eso, porque bueno, nos gusta ayudar. ¿Qué trajeron para donar? ¿Leche? Leche, galletitas y azúcar. Bien. Porque por ahí que no están dando la merienda en los merenderos, entonces les llevan a su casa. Así que hoy pedimos algo más. Sí, mira, nos habilitaron hace 20 días. Así que bueno, fue todo medio a las apuradas todo. Pero bueno, salió lindo. Los chicos de Platinado son unos genios. Levantan, así que bueno, como todos los años, siempre los convocamos. Así que muy, muy, muy contentas. Esto es justamente eso, crear conciencia. Crear conciencia que se realicen los chequeos periódicos, que es importantísimo porque eso nos salva la vida. Entonces, que no dejen de controlarse, que vivan, que sean felices, que disfruten. Es pura felicidad, la verdad que es mucho trabajo, nos lleva mucho tiempo de organización. Este año nos habilitaron para hacerlo hace un mes nada más, entonces fue la verdad que muy intenso este mes de trabajo, pero bueno, está a la vista, creo que la gente siempre acompaña y bueno, esta vez nos acompañaron también varios grupos de acá de la localidad y eso está muy bueno porque, bueno, como les decía recién, decimos sí a la vida, sí a la música, sí al deporte, sí a lo que cada uno pueda hacer para disfrutar y sentirse bien. Así que bueno, estamos muy contentas, muy cansadas y muy contentas. Bueno, también la colaboración de la gente, porque la entrada es un alimento no perecedero. Contanos a dónde se va a destinar todo. Bueno, eso está destinado a los merenderos de la localidad. Ya ellos se arreglaron entre tres merenderos que estaban participando hoy y se distribuyeron, consiguió mucha leche, galletitas, azúcar, así que bueno, también siempre tratamos de darle a alguna organización, en este caso los scouts están en la cantina también y a los merenderos y colaborar también con alguien más de nuestra ciudad. Bueno, el hecho de volver a la presencialidad, de volver a juntarse, ¿qué le genera? Bueno, la verdad que como te decía, mucha incertidumbre y mucho trabajo en muy poco tiempo. Creo que hay mucha gente que todavía tiene miedo, por eso también no se anima a venir. Pero también vimos que la gente necesita estar con otros, que creo que eso nos hace mucho bien y nos cura también. Así que bueno, eso. Patri, bueno, el mensaje para las mujeres, para los hombres, los controles, lo necesario. Bueno, el cáncer de mama tiene cura si es agarrado a tiempo, entonces siempre pedimos que tanto hombres como mujeres se controlen, que las mujeres se hagan los controles anuales, ecografías, mamografía. Nuestro hospital este mes estuvo también haciendo campaña. Así que bueno, eso, no dejarse estar. Por ahí las mujeres, las mamás, tenemos muchas otras prioridades antes que nosotras y creo que es empezar a revalorizarse un poquito y pensar que ir a hacerse el control también es cuidar a nuestra familia porque podemos estar mucho más tiempo con ellos porque bueno, el cáncer de mama tiene cura si es agarrado a tiempo. Gracias, Patri. Gracias a ustedes.